Pásenle rápido que voy a entrar ya a la peregrinación. Santo, santo, santo. Buenos días. Gracias.
cursos. No, arriba. Siempre está arriba. ¿Cómo? O sea, para que no te... Bueno, es que... Desde el cielo una hermosa mañana.
guadalupana, la guadalupana, la guadalupana va por Tepeña. Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el agua, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el agua. El cielo una hermosa mañana, es el cielo una hermosa mañana, la guada del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Con su espíritu. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, auxilio, compasión y defensa. Pues yo soy vuestra piadosa madre. A ti, a todos ustedes juntos, los moradores de esta tierra, y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen. Oír allí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores. Estas palabras de Santa María de Guadalupe, estimado señor obispo José de Jesús González Hernández, siguen resonando en los oídos de todos los mexicanos que se sienten agradecidos
por la asistencia de una madre tierna y llena de cariño, presente en este lugar a través de una sencilla imagen capaz de transmitir confianza, energía para continuar en la lucha diaria y en el esfuerzo por construir una realidad diferente de acuerdo al proyecto de Dios, y que aquí nos recibe en su casa como excelente anfitriona. A nombre del señor Cardenal Don Norberto Rivera Carrera, del señor Rector de la insigne Basílica de Santa María de Guadalupe, Enrique Glenn Igraue, del Venerable Cabildo de Guadalupe y de todos los que colaboramos en este lugar, les doy la calurosa bienvenida a usted, a sus principales colaboradores, los señores presbíteros aquí presentes, y a todo su pueblo santo que peregrina de su estimada diócesis, prelatura de Nayar, esperando que aquí encuentren la paz del corazón y la fuerza para continuar su trabajo apostólico y los proyectos pastorales que como iglesia particular han emprendido. El Señor les bendiga con abundantes vocaciones para la vida sacerdotal y religiosa, y que Santa María de Guadalupe siga intercediendo a fin de que haya paz en sus hogares y en los ambientes donde realizan su misión. Bienvenidos todos. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Agradecemos al Padre Juan que nos ha recibido y nos dice que la Virgencita también nos recibe. Le agradecemos por cuidar este bonito lugar que invita a la oración, a la contemplación. El Papa vino aquí y quiso estar en silencio con ella, viéndola. Yo los invito a todos a que entremos en ese misterio de la contemplación y descubramos la ternura de Dios en la ternura de la Virgen María de Guadalupe. Pidamos perdón de nuestros pecados, sobre todo cuando decimos que no tenemos pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios nuestro, que concediste a Santa Isabel de Hungría el don de reconocer y honrar a Cristo en los pobres, concédenos por su intercesión servir con incansable caridad a los necesitados y afligidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con siete sellos. Y vi un ángel poderoso que gritaba con fuerte voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ver su contenido, ni ver su contenido. Lloré mucho porque no había nadie digno de abrir el libro y de ver su contenido. Entonces, uno de los ancianos me dijo: Ya no llores, porque ha vencido el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, y él va a abrir el libro y sus siete sellos. Vi entonces, junto al trono, en medio de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, un cordero. Estaba de pie y mostraba las señales de haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y al tomarlo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero, con sus cítaras y sus copas de oro llenas de incienso, que significan las oraciones de los santos. Y se pusieron a cantar un cántico nuevo, diciendo: Tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios hombres de todas las razas y lenguas, de todos los pueblos y naciones, y con ellos has constituido un reino de sacerdotes que servirán a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor. Alégrense Israel, su pueblo santo. Bendito sea el Señor. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor sea el Señor. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben el Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace.
endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, dice el Señor. Señor esté con ustedes y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: «Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes». Y te arrasarán, matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Paz y bien, hermanos. Estamos ya en la meta de nuestra peregrinación, llegar aquí, a la casita de la Virgen María, nuestra Madre, la Madre del Cielo, Madre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, Madre de la Iglesia, Madre nuestra. Estamos en su casa y quisiéramos hacer intensivo este momento, alargarlo lo más que se pueda, estar en el regazo de nuestra Madre, sabiendo que ella es poderosa, que nos protege, que nos guarda, nos cuida, nos cura, intercede por nosotros para estar en la presencia de Dios, santo y puro. Que ella nos tome de su mano, nos proteja con su manto, nos purifique y nos haga dignos de estar en la presencia de su Hijo. Y su Hijo nos lleve con su Padre Celestial. Es estar en el cielo, aunque sea un ratito. Nos costó desde ayer, tempranito, ¿verdad?, ponernos en marcha para llegar hasta ahora. Y ya por el camino, ya ardía nuestro corazón, ya teníamos esperanza, alegría y nos portábamos bien.
nos portábamos bien por el camino. Sabíamos que ya la Virgen estaba con nosotros y nos iba protegiendo durante el camino. Y estamos aquí para decirle tantas cosas que tenemos en nuestro corazón, tantas preocupaciones, tantos hermanos y hermanas nuestros que nos pidieron una oración porque ellos no pudieron venir por alguna necesidad, algunos económicos, otros de enfermedad, otros muchos se quedaron, pero que querían estar aquí con nosotros. Y también tantas necesidades que tenemos en nuestras comunidades, que no estamos tranquilos, no estamos en paz. Y nos da pena y tristeza porque hay, pues, violencia, hay injusticia y vemos tanta corrupción y tantas, pues, muertes. Y nosotros nos duele. Pero sabemos que la Virgen María a eso vino. Dios le permitió venir para mostrar exactamente su ternura, su amor, su compasión. Hoy más que nunca, o siempre, estamos necesitados de su amor. Los invito a que con confianza entremos, ¿verdad?, en ella. Porque ya su Hijo Jesucristo ya derramó sus lágrimas por nosotros. En esa Jerusalén estábamos nosotros. Él lloró por la ciudad de Jerusalén, la ciudad de la paz. Y en esas lágrimas estamos todos, toda la humanidad. Que muchos de nosotros, ¿verdad?, no aceptamos su propuesta de paz. Estamos como ciegos ante la propuesta de paz que Él ya nos ganó. Como que estamos sordos y no escuchamos su propuesta de paz. Cuando vino aquí el Papa, lo sabía. Y sin hablar, ya más mensajes, se puso mejor en silencio. Se puso en silencio aquí para invitarnos a todos los mexicanos y a todos los peregrinos del mundo entero a estar en silencio con ella. Y para nosotros que venimos de la prelatura del Nayar, que abarca esos cuatro estados, de Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango, este momento, ¿verdad?, lo estábamos esperando con ansia. Contemplar su mirada, dejarnos ver por ella y que nos dé esa alegría interior. El Papa también nos quiso enseñar a todos los mexicanos que tenemos que convertirnos. Hay que cambiar de actitudes, hay que cambiar de mentalidad. Que esa sentencia de Jesucristo no caiga sobre nosotros, porque en Jerusalén cayó su sentencia. Dice, no quedará piedra sobre piedra, y de hecho, Jerusalén, la que vio Jesucristo de pie, no se ha vuelto a construir. Quedó demolida y hasta la fecha no se ha reconstruido. Que a nosotros no nos vaya a pasar eso.
que la Virgencita no nos deje ser sordos a su Hijo. Que la Virgencita nos abra los ojos para entender, para ver de lo que estamos necesitados y de una conversión constante. El Papa vino a decirnos así en lugares claves de nuestro México, así los cuatro rumbos, ¿verdad? El sur, con los indígenas en Chiapas, pidiendo perdón. Fue a pedir perdón a nuestros hermanos y hermanas indígenas. Perdón porque ellos son los pueblos originarios y ahora son los últimos. Vino a pedirles perdón y casi podríamos decir que lloró interiormente. Lloró el Papa porque hemos reducido con nuestras actitudes conscientes o inconscientemente a ser unos objetos de caridad. No, eso no. Perdón, perdón a los hermanos indígenas. Y aquí en México, donde se mueven muchos hermanos y hermanas que caen en las tentaciones del poder, del tener, de la vida pasajera y quedar a merced de otros intereses mezquinos, también nos dirigió unas palabras de conversión. Va también al lado del Pacífico por Morelia y nos llama la atención a los consagrados, a los jóvenes, a los seminaristas, a decirnos no a la resignación, no a dejar que las cosas sigan igual porque no se puede hacer nada. No, nos pide que nos pongamos en marcha, que la investidura, la elección de Dios no es para cualquier cosa, que Dios nos ha dotado de un espíritu fuerte, capaz de transformar las cosas. Que no echemos en saco roto toda la gracia que hemos recibido. Invitándonos pues a un cambio en la fe, en la confianza, en la caridad y sobre todo en la alegría que se nos pide. Fruto de quien está en paz. Y va hacia el norte, hacia el mundo del trabajo, a donde están enfermos, a donde están encarcelados. Y sobre los encarcelados dice, ¿por qué están ellos allí y no yo? Porque si están encarcelados es fruto de la sociedad, porque no encontraron en la sociedad espacios para realizarse y llegaron al borde de la desesperación y cometieron el delito. Pero qué culpa tengan ellos que no la tenga yo. Pongámonos, ¿verdad?, en esos casos nosotros y tendremos otras actitudes, otro cambio de mentalidad. Pues venimos aquí, como nos dijo muy bien el Padre Juan en sus palabras de bienvenida, aquí el Señor nos cura, la Virgen nos da fuerza, la Virgen nos colma de su alegría. ¿Pero para qué? Pues para irradiarla allá de donde venimos. Que cada uno multiplique lo que ha recibido, lo que Dios nos ha dado, lo que la Virgen nos ha fortalecido. Cada uno en su ambiente, ¿verdad?, lo multiplique. Lo multiplique.
Y pedimos, como se ha pedido también al inicio de esta misa, pedimos por el aumento de vocaciones religiosas y sacerdotales en todo el mundo, en todo México. Pero ahora que venimos de tan lejos, en nuestra prelatura del Nayar, y que ellos se formen, religiosos, religiosas y laicos comprometidos, se formen, ¿verdad?, en esa manera sencilla, humilde, alegre y generosa, y capaz de compartir toda la gracia que se nos da, compartirla con nuestros hermanos, y que sigamos haciendo la caridad. Hoy recordamos a Santa Isabel de Hungría, la primera de las terciarias franciscanas, que se dedicó a atender a los pobres, a curar ella misma a los enfermos y a hacer la caridad. Y es una santa actual. Que nosotros también tengamos esos sentimientos. Vamos a meditar un poquito en la presencia del Señor, a los pies de la Virgen María, como San Juan Diego. Y que nazca en nosotros aquellas expresiones parecidas a las de San Juan Diego, que en ratito le decía niña, que en ratito pues le decía hija, y en ratito le decía señora. No sabía de esas emociones y de esas percepciones para nosotros, para cada uno. Ojalá le nazca decirle a lo mejor niña, niña mía, a lo mejor le puede decir hijita o hija, a lo mejor le puede decir señora. Pues ojalá tengamos cada uno una experiencia como la de San Juan Diego, y después como San Juan Diego, a caminar y llevar a todos este mensaje. De pie. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanas y hermanos, por todos los hombres, diciendo: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por la Iglesia, que nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada, oremos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos.
por todos los hombres, que las transformaciones que se producen en el mundo les aprovechen para el bien, oremos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Por los enfermos incurables, que no pierdan la esperanza en los bienes eternos, oremos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Por los que celebramos esta Eucaristía, que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor, oremos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Para que Dios bendiga a los cristianos de Hungría, que hoy celebran la fiesta de Santa Isabel, y conceda a las franciscanas terciarias seguir el ejemplo de esta santa en la entrega personal a los pobres, oremos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Pidamos por todas nuestras iglesias, en especial nuestra iglesia que camina en la sierra del Nayar, para que todos los habitantes sintamos la bendición de Dios y nos mueva para construir una sierra mejor. Roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Acoge, Señor, nuestra oración, puesto que te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Pasan para las ofrendas, por favor. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas de alegría, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como el agua en el lagar. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras venas y alegría, nuestro afán.
dulce pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino y por recibido de tu amor y bondad. Sangre de tu Hijo Jesús, pan de vida y bebida de salvación. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino, hemos recibido de tu amor y bondad. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino. Tierra y del trabajo del hombre, bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Y ahora, Señor, te presentamos el pan y el vino que tú y bebida de salvación. Bendito sea el Señor por ese pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino. Thank you.
hay del trabajo del hombre. El trigo y las uvas hechos vino y pan, tu cuerpo y tu sangre en ellos serán. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. El trigo y las uvas hechos vino y pan, tu cuerpo y tu sangre en ellos serán. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Recibe, Señor, esta ofrenda. Recibe, Señor, esta ofrenda. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras llenas de alegría, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras venas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras cenas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Danos juntos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras cenas y alegría. A los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como el agua en el lagar. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras cenas y alegrías. Trabajo y nuestro afán. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Estos dones entre el signo el esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y
Thank you.
te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Cantamos. Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Porque tú solo eres grande, Señor, queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. ¿Quién nos vencerá? Tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Eres poderoso y santo, Señor. Danos santidad, tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Tú eres el Alfa y Omega, Señor. Tuya es la verdad, tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Levantando mis ojos, Señor, y mis manos en torno a tu altar, te presento, Señor, mi oblación, como signos el vino y el pan. Recibe mi pan y mi vino. Acepta mi ofrenda, Señor. Renueva el momento divino, la víspera de tu pasión. Recibe mi pan y mi vino. Acepta mi ofrenda, Señor. Renueva el momento divino, la víspera de tu pasión. Nuestra iglesia a tus plantas está, peregrina con todo fervor.
presentando su ofrenda de amor y de todos nuestro corazón. Recibe mi pan y mi vino, acepta mi ofrenda, Señor. Renueva el momento divino, la víspera de tu pasión. Recibe mi pan y mi vino, acepta mi ofrenda, Señor. Renueva el momento divino, la víspera de tu pasión. El altar preparado ya está, con ofrendas de vino y de pan, que muy pronto se transformarán. Cuerpo y sangre de Cristo serán. Recibe mi pan y mi vino, acepta mi ofrenda, Señor. Renueva el momento divino, la víspera de tu pasión. Recibe mi pan y mi vino, acepta mi ofrenda, Señor. Renueva el momento divino, la víspera de tu pasión. Recibe mi pan y mi vino, acepta mi ofrenda, Señor. Renueva el momento divino, la víspera de tu pasión. Recibe mi pan y mi vino, acepta mi ofrenda, Señor. Renueva el momento divino, la víspera de tu pasión. En tus manos divinas de Padre,
hemos puesto, Señor, nuestro mundo en tus manos divinas de Padre. Hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Estos brazos que elevan alegres las ofrendas de vino y de pan. En tus manos divinas de Padre hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Esta tierra labrada con pena, donde brilla velada tu luz. En tus manos divinas de Padre hemos puesto, Señor, nuestro mundo. El trabajo que une a los hombres con abrazo de esfuerzo común. En tus manos divinas de Padre hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Nuestro mundo camino hacia el cielo, nuestras almas hambrientas de ti. En tus manos divinas de Padre hemos puesto, Señor, nuestro mundo. En tus manos divinas de Padre hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, que despojando a Santa Isabel de Hungría, te dignaste formar en ella una mujer nueva conforme a tu imagen, concédenos propicio que nosotros igualmente renovados te ofrezcamos este sacrificio de reconciliación agradable a tus ojos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos,
te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto Rivera, nuestro obispo de nuestra prelatura aquí presente, José de Jesús,
al orden episcopal, presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos cantando humildemente la oración que Cristo nos enseñó. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Fraternalmente, démonos un saludo de paz. Ten piedad,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Presencia del Señor.
Cristo nos invita a la gran resurrección. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Renovados por este santo sacramento, concédenos, Señor, seguir los ejemplos de Santa Isabel de Hungría, que te honró con su incansable piedad y con su inmensa caridad hizo tanto bien a tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
agradecemos a todos los sacerdotes, religiosas, religiosos y hermanos laicos comprometidos por esta peregrinación. Y agradecemos la fe de tantos peregrinos de todo el mundo, de México, por acompañarnos a esta iglesita que camina en la sierra. Pidan por nosotros y nosotros por ustedes. Y que Santa María de Guadalupe dirija, ¿verdad?, no solamente nuestro México, sino todo el continente. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de Santa Isabel de Hungría, patrona de la Orden Terciaria Franciscana, les bendiga, los proteja y los confirme en su paz. Amén. Amén. Que Cristo el Señor, que ha manifestado en Santa Isabel de Hungría la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. Que el Espíritu Santo, que en Santa Isabel de Hungría nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor resucitado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor.